Egunon guztioi eta mila esker onaino etortzeagatik. Ikusten duzuenez, daukagu gaur geurekin Mikel Iceta, etorri da bizita bat egiteko eta baita ere gaur arratsaldean Ramon Rubial fundazioaren ekitaldi baten parte hartuko du eta konferentzi bat emango du eta bere tituloa izango da La Tercera Vía. Dakizuenez, alderdi sozialista, Euskadiko alderdi sozialista eta Katalanen alderdi sozialista harreman oso onak ditugu, baita ere partekatzen dugu gauza asko eta ikuspuntu asko, eta hortaz luze hitz egin dugu orain goizean eta gero arratsaldean baita ere egingo dugu, ze bilera handi bat eukiko dugu ez bakarrik batzorde ejekutiboarekin, baita ere talde parlamentarioekin eta alkateekin bildu egingo gara, fundazioaren txarla izan baino lehen. Decía que muy buenos días a todos por acercaros hasta aquí. Como veis, tengo el placer de que me acompañe Mikel Iceta, que está en visita aquí en Euskadi. Sabéis lo mucho que nos une al Partido Socialista de Cataluña y al Partido Socialista de Euskadi. Compartimos una misma visión plural de España y compartimos también la complejidad de los territorios que nos toca vivir a él en Cataluña y a mí en Euskadi. Nos acompaña hoy aquí en Bilbao porque a la tarde va a dar una conferencia en la Fundación Ramon Rubial, cuyo título es La Tercera Vía, pero también tendremos ocasión de poder compartir con él el conjunto de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi, así como los miembros del grupo parlamentario y alcaldes que nos acompañarán. Tendremos ocasión de hablar con él largo y tendido sobre la situación política en Cataluña y compartir también la situación política en Euskadi en unos momentos en los que, creo que están pasando muchas, muchas cosas. Yo le voy a ceder la palabra a Mikel y muchísimas gracias a todos vosotros por acercaros. Egunon, mi euskera me parece que se acaba aquí, con el eskarrikasko idoia. Realmente, desde hace tiempo tenía previsto venir al País Vasco y muy especialmente después de que se suscribió el acuerdo de gobierno, le dije a Idoia que tenía muchas ganas de venir a hablar con los socialistas vascos, a valorar cómo iban las cosas, a explicar también cuál es la situación política en Cataluña desde nuestro punto de vista y sencillamente ayudarnos mutuamente a mejor entender los cambios y a hacer las mejores propuestas para salir adelante. Desde este punto de vista, yo he de decir que tanto las propuestas que los socialistas vascos hicieron en la Comisión de Profundización del Autogobierno en la anterior legislatura, como el contenido del programa electoral y del programa de gobierno después acordado con el Partido Nacionalista Vasco, son para nosotros referencias claras de cómo hay que avanzar con amplias mayorías y desde el consenso a una profundización del autogobierno que ha de ir en paralelo a una transformación federal de España. Desde nuestro punto de vista, ese es el camino. Y las ganas de compartir con los socialistas y las socialistas vascas estos planteamientos para mejor conocernos y trabajar lo más conjuntamente posible en un esfuerzo que a veces es difícil, es de ir contracorriente, pero con un objetivo, yo creo, cada vez más claro, más firme y al mismo tiempo ambicioso, pero factible. Y aquí nos tenéis. Sí, quedamos a vuestra disposición. Bueno, ya sabéis que la posición que ha marcado el Partido de los Socialistas de Cataluña en estas primarias es de neutralidad, pero como siempre me preocupo en insistir, neutralidad no es indiferencia. Neutralidad es sencillamente el compromiso de no utilizar las estructuras del partido en favor de uno u otro candidato. Desde este punto de vista, hoy tenemos ya
tres candidaturas muy sólidas sobre la mesa. Primero fue la de Patxi, después la de Pedro, ayer la de Susana. Desde nuestro punto de vista son candidaturas muy, muy, muy sólidas, son candidaturas que demuestran la vitalidad del Partido Socialista, que demostrará una vez más que es el partido más democrático de los que en España funcionan. Y la presencia de gentes ayer, bueno, yo siempre tengo que recordar que las primarias, el voto de cada militante tiene el mismo valor y que, por lo tanto, es importante saber qué apoyos tienen unos y otros candidatos, pero sobre todo lo que va a ser importante es el día que se celebren las primarias saber cuántos militantes apoyan a una u otra candidatura. Yo lo que espero es que el debate sea un debate de contenidos, de ideas. La personalidad de los tres candidatos yo creo que es garantía suficiente de que vamos a tener una oferta variada, diversa y de la cual el partido va a salir fortalecido. Y también me obligaba a recordar que no solo elegimos un secretario, una secretaria general, sino que también tenemos una discusión política sobre el proyecto. A partir de la aprobación de la ponencia marco, pues tendrán que ser también los militantes en las agrupaciones los que la enriquezcan con las enmiendas. Y, por lo tanto, tenemos mucho trabajo por delante. Falta mucho. De hecho, el Congreso, como saben, todavía no se ha convocado. Se convocará el sábado que viene y a partir de ahí pues realmente nos quedarán dos meses y pico muy intensos que sin duda van a ser objeto de atención informativa y también de vitalidad y de debate dentro del partido. Sí, yo le voy a preguntar la presentación ayer de Susana Díez con ese apoyo del aparato vino acompañado también de una presencia de un alcalde de Cataluña, el de Cornellá. No sé si esto implica alguna cosa. Y si nos puede explicar si junto con el Partido Socialista de Euskadi están trabajando para esa propuesta de reforma constitucional para que pueda tener encaje un referéndum. Y si me lo puede contestar después en catalán. Uy, muchas cosas juntas. Vamos a ver. La primera era la presencia. Los tres candidatos tienen apoyos en Cataluña. Yo recuerdo cuando se presentó la candidatura de Pedro Sánchez en Madrid, pues estuvo presente Núria Parlon. Ayer en la de Susana estuvo presente Antonio Balmón y ha estado presente en la de Pache en Barcelona Núria Marín y otros. Por lo tanto, y por eso digo que neutralidad no quiere decir indiferencia. Nosotros queríamos y vamos a participar y de forma muy activa. Los candidatos van a tener sus apoyos en Cataluña, pero el partido como organización y sus estructuras no se van a volcar en favor de uno u otro. No es ese nuestro papel. Nuestro papel es el de favorecer el debate, favorecer la participación, pero no decantar en favor de uno u otro candidato. Es una decisión que solo corresponde a los militantes. Segunda cuestión, nosotros venimos trabajando con los socialistas vascos mucho tiempo y para mí, lo he de decir, y además como lo podréis comprobar pronto, viene San Jordi y publica un libro sobre la tercera vía, se llama Puentes para el Acuerdo, y en uno de los capítulos me hago referencia expresa precisamente a esas resoluciones, a esa propuesta que los socialistas vascos formularon en el seno de la Comisión de Profundización del Autogobierno, porque yo creo que allí los socialistas vascos dijeron muchas cosas, pero una que me interesaba destacar es ese concepto moderno de nación, en un mundo en el que las soberanías están cada vez más repartidas y más compartidas, una nación como espacio de convivencia y referencia de identidad, ¿no? Y los socialistas vascos, precisamente remitiéndose a resoluciones del Consejo de Europa, pues hablaban de eso. Y a mí me interesó mucho, porque, como ustedes saben, en España el concepto nación muchas veces se ha pretendido equiparar estrictamente a soberanía, independencia, a Estado propio, cuando realmente la mayoría de estados del mundo están compuestos por naciones distintas. Y precisamente nosotros entendemos que el federalismo es la mejor manera de encajar esa diversidad nacional en estructuras estatales democráticas y realmente plurales. Y sobre el referéndum yo siempre digo lo mismo. Nosotros estamos diciendo queremos cambiar España y necesitamos un referéndum de todos los españoles para cambiar la Constitución y queremos profundizar en el autogobierno de Cataluña y, por lo tanto, a partir de esa reforma se abrirá la perspectiva de reformar el Estatuto y ponerlo también a referéndum. Por lo tanto, a mí cuando me dicen, usted no quiere referéndum, yo quiero dos.
uno para todos los españoles y otro para los catalanes, ¿no? Que es el camino que nosotros estamos proponiendo. Pero quiero avanzar un poco más en ese sentido. Para nosotros lo que es importante es el acuerdo. Las fórmulas, las formas que pueda tomar un acuerdo, pues siempre son difíciles de describir antes de alcanzar ese acuerdo. ¿Cuáles serán los contenidos? ¿Cuáles serán los instrumentos? Pues precisamente en eso es en lo que nos tenemos que poner de acuerdo. Los socialistas tenemos sobre otros partidos una ventaja, que es que hemos avanzado mucho nuestra posición y la hemos definido bastante. En este libro que empiezo ya a promocionar en esta rueda de prensa, he aprovechado y le pedí a la editorial que publicara como anexo los acuerdos de Granada, que hoy pues, están en nuestras páginas web, pero no estaban todavía impresos en papel y lo estarán al menos en forma de anexo en mi libro. Ahí está mucho de lo que nosotros proponemos y lo que esperamos es que otros partidos se atrevan también a avanzar sus posiciones para ver si podemos acercarlas, ¿no? Y para que se haga la luz a partir del diálogo. Por lo tanto, nosotros en el referéndum que estamos pensando en primer lugar es el referéndum de la reforma constitucional. Y luego también en este libro pues encontrarán mis reflexiones sobre el referéndum sobre la independencia, porque en Cataluña cuando se habla de referéndum pues normalmente se tiende a hablar solo, a pensar solo en un referéndum sobre la independencia y también de eso hablo en el libro. I ara per aprendre en català, dir que la presència de dirigents del PSC amb actes de diversos candidats amb el PSOE és absolutament normal. Quan es va presentar Pedro Sánchez a Madrid hi havia la presència de la Núria Parlon, ahir que es presentava Susana Díaz hi havia l'Antonio Belmont, quan Patxi López va venir a Barcelona hi havia la Núria Marín. I això què vol dir? Doncs que els tres candidats tenen suports a Catalunya, tenen alguns suports de gent coneguda i reconeguda, però jo sempre m'obligo a recordar que el vot de cada militant val exactament el mateix. I, per tant, al marge de recomptar suports de gent coneguda, el que comptarà de veritat serà el vot dels militants el dia que les primàries se celebrin. El PSC ha marcat una posició de neutralitat, i neutralitat no vol dir indiferència, vol dir senzillament que el PSC com a tal no té un candidat, en té tres per ara, si n'haguéssim més en tindria més, i l'aparell del PSC, les estructures del PSC, no es posaran al servei de cap candidatura, sinó al servei de totes elles per promoure la màxima participació. I sobre la pregunta concreta amb temes d'autogovern, nosaltres venim treballant amb els socialistes bascos des de fa molt de temps. Jo els deia que per nosaltres va ser molt interessant l'aportació que el socialisme basc va fer a la Comissió d'Aprofundiment de l'Autogovern en el Parlament Basc. Per exemple, hi havia una reflexió sobre un concepte de nació no lligat a sobirania i independència, sinó lligat precisament a comunitat i a identitat, en la línia d'algunes de les resolucions del Consell d'Europa, que nosaltres fem absolutament nostra. I el que hem treballat amb els socialistes bascos i amb el conjunt de socialistes espanyols és una proposta de reforma constitucional que efectivament hauria de ser sotmesa a referèndum de tots els espanyols. En l'ideal de la nostra proposta, primer canviaríem la Constitució per fer d'Espanya un estat federal que reconegués la diversitat nacional i després es faria un referèndum sobre el nou estatut que fos possible gràcies a aquest eixamplament dels marges de la Constitució espanyola. Sobre altres menes de referèndums, hi ha molt debat a Catalunya, la nostra proposta és aquesta, creiem que és la que pot concitar majories més àmplies perquè hi ha molts pocs catalans que no vulguin més autogovern i un millor finançament, que en el fons és la proposta que nosaltres estem defensant. Pre-campaña porque unos hablan, ¿qué le parece? Esa es la pregunta, ¿qué le parece que unos digan que son candidatos del siglo XX, del siglo XXI y otros que digan que ese candidato es un candidato perdedor? No sé qué le parece. Bueno, esto es una campaña electoral y en una campaña electoral hay competencia. Yo, en fin, quizá vengo curado de espanto porque yo vengo de unas primarias el pasado mes de noviembre en las que éramos también dos candidatos, los dos queríamos ganar, los dos decíamos cosas de lo que defendíamos y a veces uno dice lo que defiende
y de alguna manera está sugiriendo que la otra parte pues o no lo defiende tanto o lo representa menos, ¿no? Entonces yo no creo que esté siendo la campaña ni mucho menos dura. Nos hemos de acostumbrar a partidos cada vez más democráticos en los que el contraste de posiciones políticas y también de liderazgo sea más grande. Yo no he creído nunca en un partido como una iglesia dogmática, sino como una comunidad muy rica, muy diversa, muy plural, en la que el contraste de posiciones pues se organice democráticamente, ¿no? Y desde este punto de vista, yo creo que no, que la campaña no está siendo todavía dura. Lo que sí que quiero recordar es que, de hecho, no ha empezado. O sea que no me atrevo a pronosticar cómo discurrirán las próximas semanas, pero en todo caso, en fin, será larga, porque tendremos 2 meses largos de debate hasta que a finales de mayo se produzca la votación. El voto de los militantes es el mismo. Para usted no tiene ningún valor la foto fija de ayer de los presidentes del gobierno de España, de buena parte del aparato del Partido Socialista Obrero Español. Sí, todas las fotos tienen importancia. La tuvo también el acto que hicimos con Pachi en Barcelona. Cuando vengan Pedro y Susana haremos otros. Todas las fotos tienen valor. Yo lo que quiero decir es que las primarias son para contar votos de militantes. Y yo ya sé que tiene mucha importancia pues saber si un dirigente apoya a uno u otro. Imagínense qué valor tendría que se supiera que va a votar el primer secretario del PSC. Quizá por eso pues he decidido no hacerlo público, para mantener ese valor en alza hasta el final, ¿no? Entonces, yo creo que para un candidato es muy importante encontrar apoyos. Para mí lo fue también en las primarias. Lo que pasa es que no quisiera destacar unos sobre otros, porque, repito, mi percepción de las primarias es que son para los militantes. Y todos somos militantes y nuestro voto vale lo mismo. Y por lo tanto, se pueden expresar todos los apoyos que se quiera, pero los candidatos, estoy seguro que los tres, lo que quieren es llegar primeros el día que se vote. Y el día que se vote, la agrupación, el militante de la agrupación más pequeña de España, pues tiene su voto el mismo valor que el militante de la agrupación más grande o aquel que haya sido secretario general o presidente del gobierno. Y por lo tanto, no es que quiera quitar importancia, pero sí recordar el fondo de la cuestión. Ayer yo creo que Susana Díaz hizo una exhibición de apoyos notable y sería absurdo negarlo, pero yo creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo de ponerlo en relación a lo que realmente estamos buscando, y es saber qué opina la mayoría de los militantes y las militantes del partido, y eso solo lo sabremos el día de las primarias. Quería preguntarle si cree que los dirigentes del partido sí tienen ese tirón en los militantes, usted apela, ¿en qué punto tienen ese tirón? ¿Se ha devaluado? Luego quería saber si usted se identifica más con lo que se está diciendo con el PSOE del 20 o el PSOE del 21, ¿cuál es la posibilidad? Vamos a ver. La segunda pregunta casi es una pregunta trampa, ¿no? Imagínese que digo una cosa o la otra. Yo creo que para los militantes todas las referencias son importantes, lo cual no quiere decir necesariamente que las sigan, pero que lo son. Para tomar una decisión tan importante como elegir secretario general del PSOE, conviene saber pues qué propuestas va a defender, qué idea de partido lleva en la cabeza, qué apoyos está teniendo. Obviamente, todos son elementos, pero al final la decisión corresponde a cada uno. Y yo la verdad creo que todos los candidatos tienen en la cabeza el partido por construir, no solo el partido ya construido. Sería bastante absurdo. El Partido Socialista puede cometer muchos errores, menos uno, que es convertirse en la mujer de Lot, que por mirar atrás quedó convertida en una estatua de sal, ¿no? Yo creo que todos tenemos más el ojo en el mañana que en el ayer. Y es lógico que así sea. Yo creo que ayer fue el día de la presentación de Susana. Tenemos 3 candidatos ya en lead y creo que eso es lo importante. Y hay algo de lo que nos olvidamos a veces cuando hablamos de los candidatos, y es que el Partido Socialista, como ha dicho Miquel, a lo largo de toda su historia ha ido evolucionando sus formas democráticas y hemos terminado teniendo este sistema de primarias donde todos los militantes votan, y creo que ese es el gran valor, ¿no?, de lo que tenemos en juego en las próximas semanas. Cómo
hacemos participar a todos los militantes, cómo hacemos que haya un debate rico en ideas entre los tres candidatos y que los militantes puedan decidir después de escuchar a los tres candidatos. Creo que eso es lo fundamental de lo que nos viene a los socialistas en las próximas semanas, que lo que tenemos que preservar también, porque me habréis escuchado muchas veces decir también que lo que me preocupa de este proceso es que debemos de defender las formas y el respeto entre compañeros también para que sea un debate de ideas, y porque no podemos poner en cuestión el propio sistema de las primarias. Creo que es un buen sistema. Como dice Miquel, es un sistema electoral y, lógicamente, bueno, pues los candidatos intentan diferenciar los unos de los otros. Pero a mí me parece que lo importante es que ya están los tres candidatos lanzados. Espero que haya un debate, espero que haya muchos debates y bueno, pues que los militantes podamos decidir todos bueno, pues cuál es el que mejor representa el PSOE que necesitamos, ¿no?, para ganar en el próximo futuro. Hautagai zehatz baten alde egingo edo ez daukazue boto gomendio zehatzik egingo? Zuzendaritza bezala ez, noski, hau da, alderdi, Euskal Alderdi Sozialistaren organizazio guztia egon behar da, ba, hiru hautagaien, ba, esanetara, ez? Hau da, hemen etortzen badira hautagaiak, ba, antolatu egingo dira hitzaldiak eta gure egoitzak atea zabalik dituzte hautagai guztientzat, ez? Horrela esan behar da. Gero bakoitzak militante bezala, ba, kanpaina amaituta gero, ba, erabakiko dugu nori bozkatu, ez? Baina noski organizazioa neutrala izan behar da. Egotea behar da bezala uste duzu hori gertatu daitekela, osea, beldur hori duzue? Bueno, arrisku hori beti dago, ez? Nik uste dut hauteskunde baten aurrean gaudela, hauteskunde gainera kanpaina luzea izango da, ez bakarrik oraindik geratzen diren asteengatik, baizik eta baita ere, daramatzagu ja hilabete batzuk kanpainan, nolabait, eta nik uste dut primaria sistema ona da, zaindu egin behar dugu, eta nik uste dut prozedura honen barruan egin behar duguna da errespetuz, eztabaidatu, defendatu bakoitzen ideiak, eta militanteak daukagu eskubidea ideia horiek entzuteko, eta gero, aztertuta gero, ba, botoa eman. ¿Qué le parece el acto del día 8 de abril programado por los artesanos de la paz en Bayona? Han hecho un llamamiento a que acudan miles de personas y si cree que una representación del gobierno vasco debe acudir a la misma. Creo que el hecho de que ETA entregue las armas que le queden y que las entregue en su totalidad es un hecho positivo. A pesar de que llega tarde, ¿no? Llega 5 años y medio tarde, y que lo importante ya ocurrió hace 5 años y medio, que fue el cese definitivo de la violencia, y que afortunadamente todos los vascos y vascas disfrutamos de la paz desde entonces sin tener que esperarle a ETA para disfrutar de esa paz que ganamos hace 5 años y medio. Todo lo demás, folclores, romerías que se monten en torno a ese hecho, me parece que están de más. Yo me quedo con el hecho importante de la entrega de las armas, que aunque llegue tarde es un paso que hay que valorar positivamente. Y como partido que sustenta al Gobierno vasco, igual que cuando estuvimos nosotros en el Gobierno vasco y en el Gobierno de España, trabajamos para el final de ETA, nosotros también en el acuerdo que hemos firmado con el Partido Nacionalista Vasco, nuestro objetivo final es que ETA desaparezca de nuestras vidas de una vez y para siempre, y el desarme es un paso hacia esa desaparición de la banda, que es lo que la sociedad vasca desea en su conjunto, y nosotros estamos trabajando para ello. Y que ese desarme se produzca de manera legal y definitiva. Y el Gobierno vasco colaborará con el Gobierno de Francia, con el Gobierno español, para que ese desarme sea de esa manera, definitivo y legal. Y que sirva también esas armas que se pondrán en manos del Estado francés para esclarecer los asesinatos de la banda que todavía están sin esclarecer, lógicamente, porque esa es una reivindicación justa de las víctimas del terrorismo. Gracias.
Nik uste dut, arma ustearen kontua positiboa da, naiz eta berandu heldu, ez? Baina positibotzat eman behar dugu. Nik uste dut, garrantzitsuena orain dela bost urte jaso zen, ez? Indarkeriaren amaiera hori izan da garrantzitsuena eta handik honaino ba, bakean bizi gara euskaldun guztiok. Baina beste folklorea montatu horren inguruan ikuste dut hori ez dela ona eta guk ez garela egongo. Sí, y ahora mismo en euskera, por incidir un poco más en lo mismo, que en principio todo está calificando de folclore, de romería, un poco lo que es este acto, con lo cual entiendo que desde el Partido Socialista no entienden que el gobierno vasco tuviese que estar en ese acto. Es que el gobierno vasco no creo que esté en ningún acto de folclore, ni vaya a estar en ningún acto de folclore. Otra cosa es que el gobierno vasco trabaje para que esa entrega de armas se produzca de manera legal y efectiva y que sea completa y que sirva para que esas armas se esclarezcan los asesinatos pendientes de alguna manera, pero no creo que el gobierno vasco vaya a estar en el acto del día 8 tal y como parece que se está montando. Nik entzun dudana lehendakariari izan da, bera edo bere gobernuaren norbait egongo dela arma ustearen momentuan, baina ez bereiziki ekitaldi horretan. Nik uste dut ezberdintasun hori baita ere entzun diot lehendakariari eta gobernuari. A mí la verdad siempre he defendido que los presidentes del Gobierno de España visiten Cataluña más a menudo. Si además lo hacen para anunciar inversiones que han sido largamente reivindicadas, pues mejor. El Gobierno del Partido Popular en los últimos 5 años no ha practicado el diálogo con las instituciones catalanas. Recientemente ha anunciado que está dispuesto a hacerlo y yo espero que así sea. Y, por lo tanto, espero que al margen de los anuncios que puedan producirse, la voluntad de diálogo del Gobierno de España pues, se concrete y consiga también llevar a la mesa al Gobierno catalán. Nosotros, si algún reproche hacemos a los dos gobiernos, es su incapacidad de dialogar desde al menos el año 2011. Y la verdad es que ha pasado mucho tiempo. Yo no soy de los que dice que llega tarde las cosas llegan cuando llegan. Si llegara ese acuerdo ahora, pues sería muy, muy bienvenido, ¿no? No nos vamos a poner solo a quejarnos de que no ha habido diálogo hasta ahora, sino sobre todo a trabajar para que el diálogo pueda producirse cuanto antes y con resultados y con rendimientos. Yo no sé si el hecho de que sea ahora coincide con algo, pero en cualquier caso sí que hay que constatar que desde el Gobierno de España se vienen emitiendo mensajes en favor del diálogo que esperamos que vengan acompañados de algo más que palabras y gestos y, por lo tanto, pues si mañana el presidente del Gobierno hace propuestas concretas, pues las valoraremos y las analizaremos y seguramente pues las saludaremos, ¿no? Porque no solo es que no haya habido diálogo, sino que no ha habido ningún tipo de propuesta por parte del Partido Popular hasta la fecha, ¿no? Que no sea sencillamente poner en manos de los tribunales la cuestión. Por lo tanto, si al margen de inversiones o de los anuncios que se quieran hacer hay líneas concretas sobre las que se pueda luego trabajar, pues mejor que mejor. En català. Nosaltres sempre hem reivindicat que hi hagi més presència dels governs dels successius, governs d'Espanya a Catalunya. Ens agrada molt que vinguin, si a més és el cas per anunciar inversions que hem vingut reclamant des de fa molt i molt de temps, doncs encara millor, però hem de reconèixer que els dos governs han estat incapaços de dialogar els darrers 5-6 anys
Per tant, ens agradaria que aquesta visita servís no només per fer anuncis d'inversions concretes, sinó que també el president del Govern d'Espanya assenyalés algunes línies de treball que permetessin que el diàleg es concretés i que d'ell se'n derivessin fruits concrets, no? Però haurem d'esperar, aviam exactament quin contingut té la visita, que per nosaltres, doncs, en qualsevol cas, serà positiva. Jo a la senyora Miguel li queria preguntar per què qualifica Bueno, es que yo creo que no hay que, aunque parece que se tiende a confundir, ¿no? Yo lo que creo que no tiene que convertirse la entrega de las armas de ETA en un acto de reivindicación de la propia banda terrorista. Como digo, lo importante sucedió hace 5 años y medio, ETA dejó de matar y desde entonces los vascos vivimos en paz. Dicho esto, es verdad que queda todavía que ETA entregue esas armas, efectivamente, y que se disuelva como organización y desaparezca de la sociedad vasca para siempre. Esto es lo importante. Nosotros, cuando firmamos el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, pusimos que el objetivo era la desaparición de ETA y que uno de los hitos en esa desaparición era la entrega de las armas de la organización. Es lo que se va a producir aparentemente en los próximos días. Estas personas de la sociedad del País Vasco francés han puesto una fecha, que no sé si será esa exactamente la fecha en la que ETA entregue las armas. Creo que el papel del Gobierno, yo no estoy en el Gobierno, yo soy socia del Partido Nacionalista Vasco y estoy en el Parlamento Vasco, creo que el papel del Gobierno es ayudar, colaborar para que esa entrega de armas sea legal y definitiva y total. Eso es. Y en eso los socialistas vascos estamos de acuerdo, en que el Gobierno vasco colabore, ayude para que esa entrega de armas sea legal y definitiva y contribuya al esclarecimiento posible de, bueno, atentados que todavía están sin esclarecer y esas armas igual han tomado parte en alguno de esos atentados. Esa es la posición del Partido Socialista. Y sí, lo hemos hablado, evidentemente, entre los socios de Gobierno y con el propio Lehendakari. Si no gana las elecciones, con un partido como Podemos en el Congreso, es muy difícil, ¿no? Que pueda llegar a gobernar sin llegar a acuerdos. Parece ser que ya lo dices, que no va a gobernar sin ganar las elecciones. Pero si me lo permite, no limite usted las ambiciones de nadie. Yo creo que los partidos tenemos que tener grandes ambiciones y, desde luego, a mí me encantaría que en las próximas elecciones generales el Partido Socialista pudiera gobernar y no necesitara apoyos para ello, ¿no? Entonces, yo creo que, en fin, nos gusta mucho ponernos en la discusión de la estrategia, pero a veces es un tanto prematura. Yo creo que el Partido Socialista tiene que hacer muchas cosas para recuperar la confianza de muchos ciudadanos que la han perdido en nosotros y por lo tanto, siempre apoyaré a aquellos candidatos que tengan una gran ambición de victoria, ¿no? Y yo creo que los tres la tienen. Quererse poner al frente del Partido Socialista en un momento como este denota ya una capacidad, una fortaleza, una convicción fuerte. Y yo creo que el Partido Socialista ha de aspirar a gobernar, a ser posible en solitario. Pero desde luego no debe cerrarse la puerta a acuerdos que hagan posibles mayorías progresistas. Yo no hablo de lo que hablan los demás, tiendo en esto, perdonen, soy un poco autorreferencial. Yo me refiero a lo que digo yo. Y yo lo que digo es que me encantaría gobernar en solitario, pero que no descarto acuerdos de izquierda siempre que sean posibles. Y además, los socialistas en esto, al menos por el PSC, predicamos con el ejemplo. Nosotros cuando pudimos hacer una mayoría de izquierdas en el Parlamento de Cataluña la hicimos, cuando lo hemos podido hacer en los ayuntamientos lo hemos hecho y incluso ahora que no somos el primer partido de la izquierda en el Ayuntamiento de Barcelona tenemos un acuerdo de izquierdas con la alcaldesa Ada Colau y por lo tanto nosotros queremos ganar,
cuanto mayor sea la victoria, mejor. Pero desde luego, desdeñar las posibilidades de acuerdos de izquierda, nosotros no lo hacemos. Yo creo que es adelantar mucho a los acontecimientos. Los escenarios políticos cambian. Lógicamente, yo opino como Miquel. Aspiramos a ganar las elecciones y a no necesitar a nadie para gobernar, lógicamente. Pero creo que es muy prematuro establecer cuál va a ser la estrategia de acuerdos o de pactos postelectoral a unas elecciones de las que faltan casi 4 años, ¿no? Y yo quiero pensar que vamos a salir bien del Congreso del partido, nos vamos a fortalecer, vamos a salir unidos y vamos a recuperar la confianza de los ciudadanos, que es lo más importante para presentarnos fuertes a esas próximas elecciones generales. Así que esa es mi perspectiva. Creo que es muy pronto para adelantar, aunque ya sé que a los medios os gustan mucho los futuribles. Pues si no tenéis más preguntas, muchísimas gracias, ¿eh? Agur. Agur.